Estamos en uno de los pocos obradores de pan y dulces sin gluten que existen en Andalucía. Se encuentra en la localidad sevillana de Brenes, donde Lidia, Estela y María José elaboran con poca maquinaria y mucho mimo productos que además son ecológicos y que hacen las delicias de las personas que sufren celiaquía, un trastorno crónico de carácter autoinmune y sistémico provocado por una intolerancia permanente al gluten. Lo que hacemos es dar un poquito respuesta a personas que tienen intolerancia alimentaria y que por ello pues tienen que llevar una dieta diferente. Todos los panes que elaboramos aquí son panes sin gluten, además de sin gluten también son sin leche y sin huevo. El segmento de mercado en el que nos movemos cuando estamos hablando de intolerancia alimentaria es un porcentaje muy bajo, ¿vale? Entonces es un gran esfuerzo para nosotros tener este obrador, porque está únicamente dedicado a un público que nos ha de ser minoritario, ¿vale? Y, pero claro, igualmente necesitas amasadora, necesitas horno, necesitas fermentadora o mucho tiempo de desarrollo. Y bueno, al final el hacer las cosas bien, más luego tener una materia prima ecológica, pues es una apuesta importante que hemos hecho aquí en la Extra Natural y bueno, también hay que decir que la gente lo valora. Al ser la demanda limitada, también lo es el funcionamiento del obrador, que abre 3 días a la semana. Clientes repartidos por toda España que buscan, además de panes sin gluten, un extra de calidad al estar elaborados con masas madre. Nos conoce muchísima gente por mollete, que lo vendemos en paz de cuatro. El mollete está hecho en una combinación de harina, ¿vale? Está hecho con sarraceno, con almidón de maíz, con arroz, ¿vale? Lleva una mezcla y se queda muy esponjoso. Tenemos panes monoharina, también en individuales. Y luego tenemos dos panes que últimamente también se venden muy bien, que son sarracenos elaborados con masa madre. Y hay uno que le ponemos un poquito de hierbas provenzales y otro sin hierbas. El de hierbas provenzales mucha gente se hace como una especie de mini pizza por la noche, se lo rebana y se lo tuesta, le pone algún topping y se hace como unas pizzas con esa base. El éxito de sus panes y la clamorosa demanda de los clientes les llevaron a los dulces. Todos sin gluten, sin leche, algunos con huevo y todos con azúcar integral de caña o de coco. Magdalenas, brownies y principalmente bizcochos. El que más gusta es el de zanahoria, manzana y nueces, está muy bueno. El de algarroba con azúcar de coco, con albaricoque, con escamas de coco, son totalmente veganos, no tiene huevo, no tiene gluten, no tiene lactosa. Tenemos también de manzana y arándano, de limón, magdalena de limón, magdalena con pepitas de chocolate y chumba. Es un trabajo muy bonito. Y después la parte cuando tú llegas a la cafetería y vendes los productos y ves la cara de la gente que te lo agradece, que le gusta lo que estás haciendo, pues te llena mucho. Yo la verdad que no tenía ninguna intención ni estaba relacionada con el mundo de la panadería, aunque sí es cierto que la familia de mi marido, pues su padre y su abuelo pues eran panaderos y siempre han tenido la panadería en su casa. Y llegó un momento en que por un tema de salud pues empezamos a consumir un poquito más saludable en casa, intentamos tomar algunos productos ecológicos y lo que nos va pasando un poco últimamente a todos, ¿no? Que vamos mirando mejor las etiquetas y todo esto. Y a raíz de ahí pues empezaron a llegar a casa de un panadero panes que eran de otro sitio. Entonces pues eso creó un poquito de conflicto en casa y bueno pues dijimos, mira que no es plan de enfadarse, vamos a remangarnos y vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Así fue como, tras hacer un curso en Madrid, se embarcaron en esta aventura. El antiguo despacho de pan de sus suegros es hoy tienda y cafetería, pero además cuentan con este otro obrador de panes con gluten y también ecológicos, un lugar que conserva el encanto de lo que fue. La panificadora Santa Berenia, resultado de la unión de los panaderos que había en Brenes, entre ellos el suegro de Lidia. Décadas después, y casi con las mismas máquinas, aunque otras manos, se elaboran picos y regañas con masa madre, fueron pioneros en ello, así como panes de muchos tipos. Nosotros hacemos los panes por la tarde,
y por la mañana los preparo y los llevo al destino. Pues hacemos regañar, hacemos panes de trigo, de espelta, de centeno, combinado. He aprendido pues, de ver a la gente, la Lidia ha hecho cursillo, nos enseñaba a nosotros y poquito a poco pues, hemos aprendido. Yo no sabía nada. Yo cuando entré aquí me comía los bochos, yo de acero no viera, la verdad. No sabía nada. Partieron de cero hace 4 años, pero siempre tuvieron claro que la apuesta era la calidad de un alimento, el pan, básico en nuestra dieta mediterránea. Hacerlo a partir de masas madre marca la diferencia. La masa madre, no es algo con lo que se haya trabajado originariamente los obradores. Aquí se ha trabajado más, y especialmente en Andalucía, con pie de panadero, que el pie de panadero se le ha llamado el resto de pan que se quedaba un día, al día siguiente, a mitad del día, sobre media mañana o por la tarde, noche, dependiendo de si era verano o invierno, se hacía un refresco con agua y harina, y eso se utilizaba como pie de amasijo para el arranque de las masas de noche, ¿vale? El concepto de masa madre, que más se está poniendo ahora de moda en panes artesanos y demás, viene más de Francia, ¿vale? Y es como se ha trabajado allí originalmente. No es un pie de panadero, porque es una masa que tú reservas y tienes refrigerada o parada, digamos, y solamente es agua y harina con su probiótico, con su fermentito que vas ahí acumulando. Cuando tú lo que haces es un pan rápido con muy poca fermentación natural, al final lo que hacemos es que añadimos mejorantes panarios y levadura y el pan se hincha rápidamente y crece rápidamente. Pero igual que crece el pan rápidamente, cuando te lo comes te hinchas tú también. Quizás por eso la creencia de que el pan engorda, cuando en realidad es muy bajo en grasa y bien hecho, de forma más que natural, es garantía de alimento saludable y necesario.